En esta nueva exploración pude conocer a Río Negro como una ciudad de los niños y las niñas. Un municipio en donde esta población tiene cada vez más participación y cada espacio está pensado por y para ellos. Los Centros de Desarrollo Infantil son una muestra clara del compromiso que tiene la Administración Municipal con el desarrollo y formación de los niños y niñas de Río Negro. Para mí, compartir con estos pequeños fue una experiencia maravillosa. Subsecretaria, antes que nada, agradecerte porque hoy eres mi guía en un tema que me parece maravilloso y es cómo justamente en Río Negro se cuida la primera infancia. Antes que nada, cuéntame en dónde nos encontramos. Bueno, Mary, nos encontramos en este momento en el Centro de Desarrollo Infantil El Porvenir, una de nuestras mejores infraestructuras y la que más capacidad tiene para atender a nuestros niños y niñas. ¿Qué sucede en este espacio? Nosotros desde Río Negro tenemos a nuestro mejor aliado, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿cierto? Y a través de ello tenemos unos operadores que son los que atienden a los niños y a las niñas y a las familias. Nosotros, como Subsecretaría de Primera Infancia y Atención Diferencial, acompañamos y apoyamos los procesos o los componentes de atención, salud y nutrición, psicosocial y pedagógico. Te cuento que tenemos unas unidades de servicio que atendemos a los niños desde los 6 meses, que son las salas cunas. Pero hay otra modalidad de atención que se atiende desde la gestación. En Río Negro tenemos 3 modalidades, la modalidad institucional, que son los centros de desarrollo infantil, los hogares infantiles, tenemos los hogares comunitarios, que es la modalidad comunitaria, y la modalidad familiar, que es la ruralidad. En esta modalidad familiar atendemos gestantes y niños y niñas hasta los 2 años. Subsecretaria, además de todo lo maravilloso que me mencionas que sucede en estos centros, ¿qué otras acciones están adelantando en pro de los niños en Río Negro? Meli, hacemos cosas maravillosas. En este momento tenemos varios proyectos y programas. Te voy a nombrar algunos. Tenemos Nutrición con Amor, tenemos el proyecto de motivación musical, tenemos el proyecto de huertas, que es maravilloso y es el contacto que tienen los niños y las niñas para cuidar el medio ambiente y además la seguridad alimentaria. También hacemos el reconocimiento al agente educativo, que es una iniciativa de nuestro alcalde para reconocer la labor tan maravillosa que ellos hacen por los niños, las niñas y las familias. ¿Cómo funciona ese acompañamiento, subsecretaria, en el desarrollo de los niños? Porque, pues bien, sabemos que durante el crecimiento de los niños y niñas tienen diferentes etapas. Claro que sí, Meli. Mira, algo que he aprendido de mi equipo de trabajo es que existen diferentes tránsitos. El primer tránsito es cuando el bebé nace, cuando sale del vientre de la mamá. Y ahí los acogemos en nuestro programa Rullos. Una vez cumplen 2 años, los niños nos transitan a estas unidades de servicio cercanas a su hogar, entonces puede ser cualquiera de las modalidades. Pero cuando el niño cumple 5 años es cuando los pasamos de esta educación inicial a la educación formal y es un acompañamiento que le hacemos a los niños, a las niñas y a las familias porque realmente es un proceso importante, es un cambio para nuestros niños y niñas que salen de un momento muy acogedor, de unas áreas de desarrollo que están ambientadas de una manera muy, muy infantil y se van a enfrentar a esa educación inicial donde está ese colegio grande y niños más grandecitos también. Entonces, te cuento que para este año nos van a transitar 918 niños y niñas. Pero también algo muy importante es que nos encontramos con niños que tienen algún tipo de discapacidad y a ellos también les hacemos un acompañamiento. En este tránsito educativo armónico somos varios los actores, la Subsecretaría de Primera Infancia, la Secretaría de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las entidades administradoras con su talento humano y entre todos tomamos decisiones si los niños transitan o siguen teniendo un acompañamiento en las unidades de servicio de primera infancia. Maravilloso, o sea, los niños y niñas en Río Negro están acompañados desde el momento uno hasta, podemos decir, que hasta que se gradúan del colegio. Así es, total, así es. Nosotros en las unidades de servicio tenemos 3.262 niños y niñas, solamente en las unidades de servicio de primera infancia. Pero nuestros niños van hasta los 6 años, 11 meses, 29 días en Río Negro. Y en transición y primero tenemos 2.810. ¿De qué manera le contarías al mundo, subsecretaria, las cosas tan maravillosas que están sucediendo respecto a los niños en Río Negro? Bueno, en nuestra ciudad le apostamos todo a la primera infancia.
realmente acompañamos a las familias desde la gestación, que es muy importante, en todos esos ciclos que tienen los niños y las niñas hasta los 6 años, 11 meses, 29 días. En esos componentes pedagógicos, que es nuestro fuerte, acompañamos todo lo que es el componente de salud y nutrición. Y como ves, en Río Negro seguimos generando espacios que garantizan la atención integral de nuestra primera infancia. Estas unidades de servicio cobran vida gracias a las personas que a diario acompañan a los niños y a las niñas en su desarrollo. Precisamente, continúo mi recorrido con Erika. Erika, gracias por acompañarme en este recorrido que estoy haciendo el día de hoy, justamente con los niños, con las huertas. Quiero que me cuentes a detalle cómo se pensaron estos espacios. Empecemos entonces por este tan maravilloso. Bueno, te cuento que este es un programa que nació desde la Subsecretaría de Primera Infancia. Este programa nos ha ayudado a que los niños puedan tener una interacción con su entorno, con sus alimentos, y ha permitido que ellos puedan cultivar sus propios alimentos y poderlos probar. Esto ha ayudado a que ellos experimenten en ecosistemas, han ayudado a que ellos puedan ingerir alimentos más fácilmente y tengan una interacción de pronto con verduras y frutas que no tenían en sus casas. Maravilloso. ¿Qué otro espacio o programa tienen ustedes acá para justamente acompañar estos procesos de los niños en su etapa de desarrollo? Bueno, tenemos Momus, que es el programa de música, que es supremamente importante para los niños en su primera etapa escolar. ¿Te parece si vamos y lo conocemos? Claro que sí. Vamos. Erika, me imagino que llegamos a Momus. Encontramos aquí un escenario donde los niños potencializan muchas cosas dentro de su cuerpo, ¿cierto? Comienzan a manejar la parte derecha de su cerebro, que potencializa la creatividad, también la parte izquierda porque ayuda a la parte del lenguaje. Aquí los niños expresan sus emociones y buscan también ritmos y coordinaciones que se vienen potencializando en la primera infancia. La música permite que ellos tengan coordinación, permite que ellos interactúen entre ellos, que pueden llegar a casa y cantar con sus papás y pueden generar vínculos afectivos por medio de la música. Bien, Erika, luego de todo ese proceso de acompañamiento maravilloso que tienen los niños y niñas en estos centros, ¿cuál es ese paso final? Bueno, el paso que tenemos en los niños de 5 años se llama tránsito armónico. Ellos aquí salen para las instituciones educativas. También tenemos unas pasantías. Estas pasantías donde los niños pueden ir un día al colegio a vivir esa experiencia de estar en el colegio, de conocer a sus próximas maestras, donde podemos interactuar con ellos y hacer actividades dentro de las instituciones educativas. Maravilloso, entonces esta etapa lo que ayuda es que justamente esa transición hacia el colegio pues no sea tan traumática como era antes. Sí, definitivo. Y también que no perdamos de radar a los niños que transitan y tengamos una continuidad en todos los procesos. En esta nueva oportunidad, tuve el privilegio de conversar y compartir con la primera dama del Gabinete Infantil, un espacio de participación en donde los niños y niñas de Río Negro comienzan a familiarizarse con los roles de la democracia y el servicio público. Freddy, ¿cómo es este tema de que Río Negro es la ciudad de los niños y las niñas? ¿En qué consiste? Bueno, Melissa, te quiero contar que Río Negro pretende y busca ser un territorio amigable para los niños y las niñas, ¿cierto? Resulta que en el año 2021 el Consejo Municipal aprobó un acuerdo, el 012, que establece que Río Negro ha de ser la ciudad de los niños y las niñas a partir de la metodología de un pedagogo italiano de nombre Francesco Tonucci.
y es que se implemente en el territorio una estrategia que permita a los niños y las niñas gozar del espacio público. Pero para poder gozar de ese espacio público se requiere, se necesita que los espacios sean adecuados, que el espacio sea seguro, que el espacio sea también planeado y planificado con ellos y para ellos. Entonces, básicamente eso es lo que nos dice Francesco, que tomemos las voces de los niños y las niñas y las implementemos en el territorio y en su planeación y desarrollo. Para hacer de Río Negro una ciudad de los niños, pues además de contar con la participación de los niños y de las niñas, es muy importante que los demás actores, llámese comunidad, instituciones, sector comercio, participen activamente, entendiendo que la responsabilidad del cuidado y protección de ellos es de todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo es ese tema de las voces de los niños y las niñas? O sea, porque está bien, la administración municipal dispone de espacios y la comunidad también puede ayudar, pero ¿de qué manera participan los niños y niñas? Bueno, los niños y las niñas participan a partir de dos escenarios en los cuales ellos, digámoslo así, convocan al alcalde y convocan a los administradores del territorio para decirles cómo ha de ser el espacio donde ellos deben desarrollar sus actividades cotidianas. El gabinete infantil es un espacio que fomenta la participación y lo del liderazgo de los niños y las niñas. Hay en estos momentos 26 niños y niñas entre los 8 y 14 años que pertenecen a diferentes instituciones educativas, llámese públicas y privadas. De esa manera ellos participan en la planeación y desarrollo, porque no es solo para ellos, es por ellos y con ellos. Y también estamos realizando unos encuentros itinerantes que hacen parte del Laboratorio Ciudad de los Niños y las Niñas, donde invitamos a participar a niños desde los 4 hasta los 12 años para que nos den sus voces, para que nos hablen sobre esa ciudad que sueñan, para que desde sus aportes nos digan cómo quieren en un futuro ver a Río Negro. Y a partir de allí se toman ciertas decisiones en cuanto a la transformación del territorio y el goce y disfrute de los derechos en el municipio de Río Negro. Freddy, en cuanto al tema de participación, ¿cuáles son los requisitos? Por ejemplo, si un niño o niña quiere participar del gabinete o del laboratorio, ¿qué debe cumplir? Bueno, inicialmente pues que sea residente del municipio de Río Negro y que tenga interés y vocación de participar en un ejercicio democrático como tal, donde pueda elevar las ideas propias y las ideas de los demás compañeros del cual haga parte. Hasta ahora, ¿cómo ha sido ese proceso, esos ejercicios en territorio con ellos, escucharlos, hablar con ellos? ¿Qué resultados le ha arrojado este Río Negro? Bueno, ellos tienen muy buenas ideas, de hecho son muy creativos y es algo que Tonucci nos invita a que precisamente sean esos niños de esas edades porque son muy auténticos, muy naturales en la descripción de cuáles son sus necesidades, ¿cierto? Un ejemplo de participación, pues puedo nombrar a Alexandra Rodríguez. En esos momentos ella está representando a la primera dama. ¿Y qué se siente ser la primera dama del gabinete infantil? Me siento muy especial, ya que soy como un rango muy importante para la comunidad y también mis compañeros me dicen como unas recomendaciones que les diga la primera dama. Y eso ya yo lo tengo anotado en mi cuaderno. Alexandra es una niña que poco a poco se ha ido fortaleciendo en esa habilidad para expresarse en público, que es muy crítica a la hora de dar sus opiniones frente a esas necesidades que requieren los niños y las niñas. O sea, tú te conviertes como en la vocera de tus amiguitos y compañeros. Sí, yo me convierto en la vocera de mis compañeros. Una niña que defiende plenamente el cuidado del medio ambiente y de los animales, que sueña con que Río Negro sea verde, con que se retome los juegos tradicionales y que existan nuevamente esos espacios para que los niños y las niñas puedan jugar tranquilamente. A mí lo que más me gusta del gabinete es que los niños y niñas tenemos la palabra. Es muy importante para nosotros la participación de los niños y las niñas porque hay que pensar en ellos no solo en el presente, sino en el futuro. Ellos, lo que queremos de ellos es que sean ciudadanos activos y partícipes de las decisiones que tienen que ver con la planeación del territorio y el desarrollo del territorio. ¿Cuál sería tu Río Negro ideal? Mi Río Negro ideal sería que, por ejemplo, esta autopista tuviera mucho más biodiversidad. O sea, que en vez de la gente que pise todo esto y que no se vaya cayendo, mejor que la gente vaya cultivando más. La invitación para otros territorios es que se sumen a este ejercicio
y puedan implementar la metodología. La verdad, Tonucci nos invita a que no necesitamos gastar más recursos, sino mejorar la forma en cómo invertimos los recursos para garantizar los derechos de los niños y las niñas. Bueno, y esta primera dama del gabinete infantil, ¿cómo se sueña Río Negro? Bueno, yo me sueño Río Negro que todavía nos sigan escuchando en un futuro y que también siga fortaleciéndose el gabinete infantil. Un mensaje que dejo para todos los niños y las niñas: en estos momentos existen espacios de participación. Muy importante que aquellos niños que quieran presentar sus opiniones, sus propuestas, tengan en cuenta que la mesa de participación siempre está abierta para recoger todas esas voces. ¿Qué le dirías a los niños? Que se metan en esto. Únanse al gabinete infantil porque esto les puede dar la palabra a ustedes como a nosotros. Nosotros como niños queremos darle la palabra a más, aún más niños. O sea, que ellos no crean que eso, ay no, como ella es del gabinete, ella solamente puede dar la palabra. O sea, no, ustedes pueden enviar la solicitud al gabinete infantil y también pueden unirse. Es completamente gratis. Cada acción que se adelanta en Río Negro que está relacionada con la infancia y la adolescencia está enmarcada en una política pública que, según las necesidades de esta población, crea diferentes programas y proyectos. En los próximos meses, estos programas tendrán su rendición de cuentas y para ello la participación de la comunidad es fundamental. Milena, te cuento que vengo recorriendo Río Negro y hoy me atañe un tema muy bonito y son los niños, niñas y adolescentes. Y me interesa mucho conocer cuál es la política pública que existe en Río Negro para ellos. Claro que sí, Melissa. Te cuento que nuestros niños, niñas y adolescentes son una población súper consentida en nuestro municipio. Tenemos una política pública que es la 014 del 2015 por acuerdo municipal con cuatro líneas: existencia, desarrollo, ciudadanía y protección integral. Okay. ¿Y qué incluye esta política? O sea, ¿qué abarca, qué proyectos y qué se puede implementar gracias a ella? Bueno, Melissa, te cuento que esta política pública tiene una gran acción en el tema de salud para nuestros niños. Todo lo que tiene que ver con vacunación, con salud oral, con crecimiento y desarrollo. También tiene una participación muy grande nuestro programa de alimentación escolar, donde más de 17.200 niños se benefician de alimentación, no solo cuando vienen al aula, sino que también cuando van a su casa en los diferentes recesos escolares, llevan su mercado para que garanticemos su protección integral. ¿Por qué, digamos, priorizar una población como lo son los niños y las niñas? Bueno, Melissa, cuando hacemos una política pública estamos pensando en las necesidades esenciales que tiene esa población específica. Nosotros en el municipio, entonces, conformamos una mesa, que es la mesa de infancia y adolescencia, donde articulamos todos los actores que tienen que ver con la niñez, nos reunimos a través de, alrededor de esa política pública y empezamos de esta manera a fortalecer todas las necesidades que tienen los niños. Y es muy importante, trabajamos todo lo que tiene que ver con protección integral de sus derechos, pero también hacemos prevenciones para poder garantizar esos derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Y hasta ahora esta política qué resultados ha arrojado positivos, para, tanto para los niños como para la comunidad en general? Es muy importante porque desde ahí, Melissa, los niños pueden empezar a tener participación en las decisiones de ciudad que los incluye, ¿cierto? Se ha podido crear el comité de niños y niñas. Acá en el municipio tenemos también en este momento todo lo que tiene que ver con rendición pública de cuentas. Es un ejercicio súper lindo porque estamos yendo hasta donde están los niños a ponerlos a participar. Les vamos contando cuáles son como las actividades, los programas, los proyectos, las acciones que tenemos directamente desde el municipio, de diferentes secretarías y subsecretarías para ellos, y también cómo es la ciudad que ellos se sueñan. Y estamos desde ahí creando una cantidad de espacios para ellos: el cubo de la innovación,
se crean todos los CDIs que pues tenemos 5 en el municipio, en este momento pues modelo a nivel internacional. Tenemos la casa 5 pasitos, porque entonces no son importantes solamente nuestros niños, sino que desde el vientre les estamos dando como la importancia y desde allí estamos protegiendo todos sus derechos. O sea, sin lugar a dudas se puede decir que Río Negro es una ciudad que protege, cuida y proyecta muchas cosas bonitas para niños y niñas. Claro que sí, Río Negro es la ciudad de los niños y de las niñas, sin duda alguna. Es necesario que todas las acciones que se adelantan bajo esta política pública sean conocidas por la comunidad. Es por esto que me dirijo a encontrarme con Nórida, quien me explicará el paso a paso de la rendición de cuentas. Nórida, yo quiero que tú me expliques de qué manera Río Negro muestra a la comunidad todos esos proyectos, programas que ya adelanta en bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Melisa, justo en este momento estamos teniendo una oportunidad súper valiosa de compartir con la comunidad lo que hacemos, porque estamos haciendo una rendición de cuentas especial donde le decimos a la comunidad qué hacemos por los niños en la primera infancia, por los niños un poquitico más grandes, por los adolescentes y por los jóvenes. La Procuraduría nos hizo esa solicitud, la aceptamos con mucho agrado además, porque comprendemos que la comunidad merece saber qué gestión ha hecho el municipio de Río Negro con los niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cómo es la construcción de este informe, de esta rendición? Y súper importante también mencionar de qué manera la comunidad puede participar. Ok, la rendición pública de cuentas ha tenido como unas fases. En este momento estamos en la tercera. La primera fue súper bonita porque ahí hicimos el plan de trabajo, es decir, nos organizamos como equipo, conformamos un comité. En la segunda analizamos cómo estamos en términos de indicadores en esto de la garantía de derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Ahí se generó un informe, ¿cierto?, que hemos estado socializando en esta tercera fase, que se llama Encuentros de Diálogo, donde nos hemos reunido con la comunidad, con actores interesados, nos hemos reunido con nuestros niños, con los jóvenes, con los adolescentes, con el objetivo de contarles cómo estamos, qué gestión ha hecho el municipio, pero también escuchar las voces de la comunidad para saber cómo están leyendo entonces la gestión del municipio frente a la garantía de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Melisa, y estamos trabajando en la cuarta fase, que va a ser una gran audiencia pública en la que vamos a citar ahora sí a toda la comunidad, a toda la ciudadanía, para contarles el análisis de los resultados de esos indicadores, cómo está la gestión del municipio y, por supuesto, contarles también las voces que alcanzamos a recoger de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, frente a cuál es su percepción con respecto a la gestión de la administración municipal. Es importante, Melisa, que la comunidad rionegrera sepa que Río Negro es una ciudad de los niños y de las niñas. ¿Qué quiere decir? Que permanentemente hay un equipo de trabajo que se extiende a todas las secretarías de la administración municipal, pensándose cómo hacer programas y proyectos que impacten positivamente en la vida de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. ¿Esto para qué? Precisamente para garantizar los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, y que tengan cada vez vidas más satisfactorias y muchas más oportunidades. Cada nuevo recorrido me deja un aprendizaje. Este último, por ejemplo, me deja clarísimo el precedente que está marcando Río Negro como ciudad de los niños y las niñas.